United States of America, of America. Miss Grand Wales, Wales, Wales. What are you waiting for? Jeffrey and Megan Fox. Thailand, Thailand. Miss and Vietnam. How do you will what? Cuba, Colombia, Colombia, Thailand, 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 Colombia, Colombia. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando esto que hoy dejas si quieres cambiar. La aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrá. Insoportable. Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, chicos. Bueno. Chicos, hoy les traigo el evento. Hoy de bandas. Se entregaron las bandas en el Miss Grande Internacional. El chico fue todo tan extensamente, insoportablemente largo. Es una violación. Que a mí me emociona y me angustia. Lo voy a dividir de la siguiente forma. Escaleras. Sí, a ver, ¿quién tapó a quién? Y después el top, mi top de lo que fue la entrega de bandas del Miss Grande International 2023. Si hay alguien que no puede hablar de estética es él. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sepan a suscribirle para darle a la campanita. ¡Ay, qué locura! Vamos a arrancar. Me voy a correr por aquí y vamos a arrancar. Chicos, todavía estoy resfriado, así que... Guaranga de mierda. Ahí está. ¿Quedó? Perfecto. ¡Corte! Bueno, chicos, vamos a ver a las chicas bajando la escalera. Primero van en grupo de A2, ¿sí? Por lo tanto, me interesa porque quiero ver quién tapa a quién, ¿sí? A ver si ustedes opinan lo mismo que yo. Van poniendo acá abajo, ponen like a este video. Urgentemente ponen like a este video. Regalan una supercalco si pueden. Muy poca plata. Y se le dan a la campanina, ¿sí? Se anuncian los videos cuando yo subo los videos, chicos. Cuando yo subo los videos. No entiendo. Bueno, chicos, las primeras en bajar son las chicas de Argentina y Angola. A ver, a la chica de Argentina le robaron la onda y todavía no la encuentran. Y la de Angola ahí dándolo todo, o sea, tipo con dos moños acá en las tetas, ella tipo exageradita un poquito con las tetas. Si necesitas, mi amor, también. Pero la de Angola me gustó, chicos, la verdad es que la de Angola toda la onda, la de Argentina quedó tapada, sí, la de Argentina quedó tapada. ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen. Después, chicos, Australia y Belarus. Ninguna. Australia bajando horrendo las escaleras. Y esos vestidos, chicos. Lo compró en un outlet, pero no tiene ni dobladillo. Tan horribles. Después, chicos, la chica de Belchum y la chica de Bolivia. A ver, el afro de Belchum y la corona que le pusieron, que tipo se movía cada vez que bajaba un escalón, porque eso estaba sostenido como con apliques. Patético. Patetic. No, el afro no va con la corona, mi amor. El afro no va con corona. No hay reinas con afro. Una es la avena esa que ni siquiera se la vimos la corona porque era afro, 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 afro. Y solo veías la perlita. Esa negra igual es terrible. Esa negra le quiere dar a todos. Rajá de acá. Después, chicos, la chica de Bonaire y la chica de Brasil.
incomodísimas las dos para bajar. Sí, pero tengo que decirle que la de Bonair no me disgustó, la chica de Bonair. ¡Contame qué es eso! Chicos, y no, nunca supe que era Bonair. Tuve que buscar, dije, ¿qué es esto? ¿Salimos del país? Se escucha el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Después, chicos, la chica de Cambodia y la chica de Canadá. La chica de Cambodia dando show, ¿sí? Y la chica de Canadá tiene que comer urgente. ¡Ridícula! ¿Vos te han alimentado mal en esa choza donde te criaste? No sé, mal desnutrición. Urgente tiene que comer la chica de Canadá. Igual de acá me gustó Canadá, ¿sí? Me gustó Canadá. Después, chicos, Chile y Colombia. Amando yo a Colombia, bajando la escalera con teta, culo, vestido, pelo, maquillaje. Todo era espléndido. Ella espléndida, el color espectacular. Amé a Colombia. Y Chile, chicos, ¿qué pasó con Chile? Que casi se me cae Chile. Cuidado. Ay, ¿no podés tratar de bajar mejor la escalera? Casi se me cae tu Chile y yo tipo estaba ahí, no, por favor, que esto no influya en tu Chile, porque yo la amo a Chile, ¿sí? Divina es Chile. ¡No mientas! Pero Colombia la rompe, chicos. Colombia es un mujerón, ¿sí? Es difícil estar al lado de Colombia, pero Chile lo hizo dignamente, dignamente. No puede ser. ¡Me encanta! Después, chicos, Costa Rica y Cuba. Aproximadamente 10 horas después. ¡Cómo odio esto! Chicos, ustedes tienen que agradecer que yo esté haciendo esto en este estado, ¿eh? ¿Dieron like? ¡No! Después, chicos, la chica de Costa Rica y Cuba. Parece que tienen el mismo vestido, pero con diferente color. Igual tengo que reconocer que acá me gustaron las dos. ¡No lo puedo vivir! ¡No lo puedo vivir! Chicos, la chica de Costa Rica, ya van a ver. Me impactó muy bien la chica de Costa Rica, chicos. No la tenía tan así, ¿eh? La chica de Costa Rica y Cuba, linda, linda Cuba. Después, chicos, Denmark, con el espectáculo de República Dominicana, que, a ver, quedé muerto yo al ver a República Dominicana. Te quiero comer la concha. El vestido, el color, el tuneo, el make-up, todo perfecto. Ella, impecable y perra República Dominicana, chicos. Después, chicos, la chica de Ecuador y la chica de Egipt, que la chica de Egipt se morfó 54 kilos de media luna, 8 porciones de pizza, y bueno, así estamos, ¿no? Tetona, gordita, sí, mis carbohidratos. Es un tanque atmosférico este mamut, con su propia mierda se va envolviendo. Bueno, qué sé yo, acá ninguna, chicos, no me gustó ninguna, lo siento, tipo, la de Ecuador ahí, tipo, pero no. Lo siento, no. Lo siento, no. Después, chicos, El Salvador y la chica de France. France ahí me da medio traba y tipo, El Salvador, amé la onda del Salvador. Me gustó mucho la onda del Salvador acá, me encantó. Después, chicos, la chica de Germany y Ghana bajando la escalera. Germany parece que está disfrazada en un melocotón blanco y ella saliendo como con moños y cosas y volumen y se perdió Germany, no sabe dónde está. Y Ghana me gusta, chicos, Ghana me gusta. ¡Nada, le gana! Me gusta mucho la chica de Ghana, me gustó Ghana. Después, chicos, Gibraltar y la chica de Gris. Next. A ver, hay una que no tiene ni corona, o sea, ya con eso les digo todo. Le faltaba la nariz y piñón fijo. Después, chicos, la chica de Guatemala y la chica de Haití. ¿Qué hace Guatemala, chicos? ¿Qué son esas poses? A ver, tipo... ¡Pues a la más puta de todas! Y bajo la escalera. ¿Qué te reís vos, pelotuda? Ay, chica de Guatemala, showcera ella, pesada, densa. Y las poses que hace la chica de Guatemala. Y la otra la mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo? Así que bueno, no, muy gracioso, chicos. La de Guatemala hundida. Haití me gustó. Haití me gustó, y más como la vio a la otra, como diciendo, qué ridícula que son, mi amor. Ella estaba como asustada.
Relájate un poco. Después, chicos, la chica de Honduras, Kong Kong Kong. Honduras encima tapándola. Kong Kong, ella va adelante y la chica de Hong Kong la mira como diciendo: ay, dale, íbamos a ir juntas. Íbamos a ir juntas. ¿Por qué me haces esto? No sos de verdad, ¿no? Perra Honduras, Perra Honduras. ¿Quieres una pastilla? Lo vi. Me fue chico la chica de India y la chica de Indonesia. La de Indonesia robó el show. La de Indonesia robó el show, bella Indonesia. Después, chicos, la chica de Ireland con la chica de Italy. A mí me gustaba Ireland, pero chicos, quedó enterrada con el minón de lo que es Italy. 1.90 o 1.07. ¿Te contratan mucho alrededor del mundo? ¿Se le ve bien la cara o sacamos el sombrero? Y sí, mi amor, lo único lindo que tenés es el pelo pelirrojo. Besitos, ya está, se te fue. ¡No! ¡No! La tapó. Después, chicos, la chica de Japón y la chica de Corea. Les voy a ser honestos, no sé cuál es cuál. No sé cuál es Japón y no sé cuál es Corea, porque para mí son las dos iguales. Rajamos de acá. ¡Tarado, ¿Tienes la vía pública? ¡Puto! ¿Y usted? ¡Feo! ¿Y usted? ¿Así? ¡Ah! Después, chicos, la chica de Laos y la chica de Malasia. Las dos con una cara de torta tremenda. ¿Así? Miss Oreo. Después México y Myanmar. Chicos, Myanmar me gustó. Me gustó, es bella. Es bella. Me gustó, chicos, la chica de Myanmar. A mí me parece que vos te dedicas al alcohol. Después, chicos, Nepal y Netherlands. A ver, acá me quedé sorprendido para bien con la chica de Netherlands. Me parece que Holanda me gustó. Y ellas están bajando como fumadísimas la escalera, ¿no? Ellas van como fumadísimas, hacen como y saludan. Y yo sé que del otro lado de la cámara no la saludó nadie. O sea, ellas están saludando ahí al aire y bajan. Están locas estas mujeres, están tan mal de la cabeza. Ahí está llena de locas. Después, chicos, Nicaragua y Nigeria. Bueno, Nigeria me encantó. Me encantó, ¿sí? Me encantó. Después la chica de Panamá y la chica de Paraguay, chicos. A ver. Panamá es como mucho todo. No es fea, es bella, pero es mucho todo. Es mucho pelo, es mucho jopo, es mucho maquillaje, es mucho brillo, es mucho tela. Más y más tela. La chica de Paraguay me fascina, ¿sí? Para mí Paraguay acá de ganó en cuanto a las dos, me quedo con Paraguay. ¿Cómo te atreves? Después, chicos, la chica de Perú y la chica de Philippines. Chicos, tengo que reconocer que el vestido de... el lookeo de Perú es feo. No me conviene. Sí, a mí me parece como que no sé si eso que le pusieron es una bota, una media, no da, o sea, no me gusta, la verdad, tipo, es una cuestión personal. Acá me parece que Philippines estuvo más fresca, me gustó mucho el look de Philippines, el pelo de Philippines me encantó. Por favor. Me quedo con Philippines acá, chicos. Después, chicos, la chica de Puerto Rico y Rumania. Bueno, a ver, casi muere la chica de Puerto Rico. Casi cae. ¡Qué imbécil que sos, por favor! Sí, y Rumania no la ayuda a la chica de Puerto Rico. Es una turra, sí. Y yo siempre lo dije, o no lo dije, siempre dije que era una turra. Y lo peor de todo, ¿sí? Es que Rumania aprovecha cada instante. Es tipo, mientras Puerto Rico se va llorando porque casi se muere, la de Rumania hace show y se muestra y avanza sola y hace... yo soy Rumania. Y da un giro mientras las otras ya están atrás. Y las tapa. Pelotuda, zorra, buscona, arrastrada, babosa, etaida, meretriz. Muere por la cámara, se hizo adicta. No, maravilloso, chicos, lo de Rumania. Perra Rumania, conchuda, eso es de conchuda. Y vos, querida, mírate un poco al espejo. Cachuda estás, cachuda. Después, chicos, la chica de Rusia y la chica de Seychelles. Después, chicos, la chica de Spain y la chica de Switzerland. Bueno, Spain tiene todo, chicos, Spain. Igual también incomodísimo bajar la escalera, ¿sí? Bajó para el orto, pero es bella, ella es bella. Después la chica de Tailand y la chica de Taiwán, chicos. Tailand, perrísima, ¿sí? Muy simplona. La vi como simple, pero perra. Después, chicos, la chica de Turquía y la chica de Ucrania. No tienen alma estas mujeres, chicos. No parpadean, están así. Bajando la escalera. Es como ver The Walking Dead de vuelta, ¿sí? The Walking Dead. Esta sí no tenía nada por dentro. Después, chicos, la chica de UK, o sea, de United Kingdom, y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es todo lo que está bien, ¿sí?
Si bien también me dio como simplona, podría haber hecho algo mucho mejor, ¿sí? Pero bella, de entre las dos me quedo con Estados Unidos. ¿Esto está pasando de verdad? Después, chicos, US Virgin Islands y Uzbekistán. Next. Después, chicos, Venezuela y Vietnam. Bueno, acá las dos raras. Sí, a Venezuela le robaron el cuello, no apareció nunca. Pero bueno, como voy a tirar por Latinoamérica, porque Latinoamérica somos nosotros, así que yo prefiero a Venezuela, pero ninguna de las dos en realidad. ¡Lo juro que te vas a arrepentir! Pero bueno, chicos, vamos a ver el top. El top del Lucho de esto que fue este evento, ¿sí? En el puesto número 20 se lo voy a dar a Myanmar. Chicos, me parece que tiene onda la chica de Myanmar. Me gustó el vestido, sí, ella es rara, pero me gustó el vestido. En el puesto número 19 se lo voy a la chica de Nigeria. Ella es bella, la chica de Nigeria, pero hay veces como que me da, como que me despierto con eso al lado y me muero de un paro cardíaco. Sí, pero bueno, no está mal. Después, chicos, la chica de UK, del Reino Unido también, ¿sí? Yo la veo como que puede llegar a entrar, no estuvo mal, tuvo onda. El único tema acá es que tiene un ojo de un centímetro y el otro mide 3. O sea, hay que tratar de equilibrar un poco eso. Después, chicos, la chica de Venezuela, pongo en el puesto 17, porque, a ver, primero que me da muy impostada, ella todo el tiempo en pose, y después le falta cuello, chicos, o sea, tipo, y no le pueden poner ese vestido si le falta cuello. ¡Eso es imperdonable! O sea, un poquito más del estilismo, cuídenlo. Después, chicos, la chica de Chile, en el puesto número 16, la amo a la chica de Chile. Pero también, me parece como que la podrían lookear un poco mejor. Después, en el puesto 15, chicos, a la chica de Cuba. Sí, me encanta la chica de Cuba. En el puesto número 14, y la voy a hacer subir porque la estoy empezando a ver y estoy empezando a entender qué está pasando acá. La chica de Puerto Rico, chicos. Me está gustando la chica de Puerto Rico, repunta. Después, chicos, en el 13, la chica de Angola. Porque tiene toda la onda la chica de Angola. Perra la chica de Angola. Y estaba bien lookeada, me gustó. Después, en el puesto 12, chicos, una mujer bellísima por Europa que me quedé sorprendido para bien, que es la chica de Holanda. Fascinado quedé con la chica de Holanda. Después, chicos, la chica de Tailandia en el puesto 11, porque basta de lente de contacto. Basta de lente de contacto. Ella está así. Es como que no mira, no es como que está ciega, no entiende qué ve, no ve el teleprompter, está como a ver qué tengo que decir. Tipo, ya, chicos, por favor, déjale el ojo natural. ¿Sí? Después, chicos, en el puesto 10, si entramos en el top 10, se lo voy a dar a la chica de Costa Rica. Que yo no la tenía en mi top a la chica de Costa Rica y voy a empezar a prestarle atención a la chica de Costa Rica porque es una negra hermosa. Lo dejo con mi abogado, no hablo más, chao, gracias. Es una negra hermosa la chica de Costa Rica y me sorprendió. Después en el puesto 9, el rostrazo de Czech Republic, porque el rostrazo de Czech Republic es fabuloso, a mí me calienta. Ay, bueno, ¿será que me pongo bien las pezoneras? Que con el calor se me despegan. Después en el puesto 8, chicos, la chica de Perú. A la Lu Fuster, amo a Lu Fuster, yo. Suponete que mi abuela que vive en Lanús, hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa y quién es Johanna. Me da como esa compañera de colegio, tipo, ¿me prestas la regla? No te presto nada. ¿Sí? Si sos pobre, jodete. Esa cheta divina. Pero ¿qué me pasa? El look, espantoso. No me gusta nada, no me gustó. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En el puesto número 7, chicos, Indonesia. Me encantó Indonesia, otra vez lente de contacto, pero por lo menos esta veía un poco mejor que la otra, ¿sí? Después en el puesto 6, chicos, la chica de Estados Unidos, porque me hubiese gustado verla un poco más maquillada, un poco más arreglado el pelo, un vestido un poco más llamativo. Quedó como apagadita, se me apagó un poquito. Igual hot ella, ¿eh? Hot. Contame todos tus secretitos sexuales. Después, chicos, en el puesto número 5 se lo voy a dar a Paraguay, porque Paraguay para mí es todo lo que está bien en la tierra. Sí, cométela toda. Sí. Así me decís, Rolando, si estás enamorada, cométela toda. Listo, chicos, se termina acá. Lo siento, yo, tipo, para mí, país hermano, lo amo, y tipo, para mí Paraguay, la chica esta de Paraguay es una candidata de la puta madre. Y es preciosa esta mujer. No sé si da el perfil para mis grandes, pero es preciosa. Después en el puesto número 4, chicos, se lo voy a dar a la chica de Pilipín. Porque la chica de Pilipín me da fresca, me da divina, me da diferente. Me encanta esta mujer de Pilipín. Me encanta el pelo, me encanta todo. Me da, tipo, espectacular. Nikia Chingla de Mora, Miss Grand.
En el puesto número 3, chicos, se lo voy a dar a la chica de Colombia. ¡Inocente Paloma! Y a la chica de Colombia se lo voy a dar porque hubo dos mujeres que para mí estuvieron mejor esta noche que la chica de Colombia. Esto es un top de lo de esta, de este evento, ¿sí? Nada más. Las estamos empezando a ver. Esas dos chicas que me llamaron más la atención que Colombia, una es España, ¿sí? Que me encantó el vestido de la chica de España, me encantó el look de la chica de España, me encantó las libélulas y ese vestido que en homenaje a Bárbara Palacios me pareció fabuloso. No sé si fue la idea, pero está divina la chica de España. Y la número uno y la ganadora para mí es la chica de Seychelles, chicos. Para mí, Miss Grand International este año va a ser esta mujer porque esta mujer tiene el rostro de la edición. La chica de Seychelles es bella, es preciosa, tiene porte, tiene cuello, tiene carisma. Es una mujer espectacular. Me muero. ¿Ustedes creen realmente que yo voy a poner este mamarracho como ganadora? Se piensa que está bonita, que puede mostrarse a cara lavada, semejante mono, cagado escobazo. Para mí, chicos, la que la rompió en la noche de este evento fue la chica de República Dominicana. República Dominicana estuvo espectacular. Espectacular en el evento, chicos. Espectacular. Yo me siento sumamente envidiada. Y después, bueno, después de todo esto, de que ellas se presentaron otra vez, bueno, les dieron las bandas oficiales de representación del Miss Grandes, y que un resumen de todo eso es esto. De mierda que tenés. No me quisiste besar, guacho de mierda. ¿Qué no? Siéntate, gorda. Please welcome Miss Grand Ghana. Rajá, mira, no rajá acá porque te pongo una zapatería en el orto. And please welcome Miss Grand Greece and Miss Grand. Por favor. Rajá, me acá. Una zapatería en el orto. ¿Quiénes son? ¡Ay! ¡Gracias, gracias! Salí, no me toques, que me llena de sudor. Miss Grand Korea and Miss Grand Lao. ¿Se durmió Moria? ¡Qué largo todo lo anterior! Así que bueno, chicos, esto es mi cobertura de este evento, de entrega de banda del Miss Grande International, con top incluido. Una cosa horrible. Así que bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dieron like? ¿Regalaron super calco? No. Se suscriben, le dan a la campanita. Y chicos, se preparan porque se vienen cosas fabulosas. Porque voy a hacer guerras latinas. Prepárense. Iba a armar un quilombo. No, pero prepárense. Agárrense de las manos. Bueno, chicos, los amo. Miss Grand United States of America, of America. Miss Grand Wales, Wales, Wales. What are you waiting for? Jeffrey and Megan for Thailand, Thailand. Mr. Pinner. How do you will what? Cuba.